Este es tu espacio, tu medio. Inicio de espacio publicitario. Somos más que música. Somos arte, somos cultura. Somos entretenimiento. Somos información. Somos deportes. Somos la comunicación de la nueva era. Somos Carabela TV, un medio a tu medida. ¿Tienes un nuevo emprendimiento y no sabes cómo hacerlo crecer? Anuncia con Carabela TV y explora un nuevo mundo de potenciales clientes. Te ofrecemos paquetes accesibles y completos de pautaje que te brindan una experiencia única en línea, evaluación y asesoramiento gratuito, creación y repotenciamiento de redes sociales, presencia absoluta de tu marca en todas nuestras producciones, publicidad personalizada. Escríbenos y pregunta por nuestras promociones. O si prefieres, contáctate al 0987-901814. No te quedes fuera y benefíciate de nuestras promociones. Pixel Burger. Hey, sabemos que eres un amante de los videojuegos y que además disfrutas de la deliciosa comida rápida. Por eso, ahora existe en Quito un lugar hecho a tu medida. Somos Pixel Burger. Te esperamos en Panamá y Asunción, diagonal al redondel de Miraflores, de martes a sábado, a partir de las 16 horas. Saludos mis amigos de Carabela Televisión. Nosotros somos Von Helga y les enviamos un saludo desde Suecia. Queremos invitarles a que escuchen nuestro disco Solo Contra Todos, el cual será lanzado por Steelhammer Records. Además, les invitamos a escucharnos en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. Sean positivos. Amigos de Ecuador y Carabela TV. Mi nombre es Valerie Corzo, violinista de Hamelin, y les mando un fuerte abrazo desde Arequipa, Perú. Quiero invitarlos a que escuchen nuestra música, nuestro disco Seca Tus Lágrimas y otros temas que grabamos con mucho cariño para ustedes. Nos pueden encontrar en todas las plataformas musicales como Spotify, Apple Music, YouTube, y también invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Un abrazo grande, nos vemos pronto. Acabas de conocer a quienes nos dan vida. Fin de espacio publicitario. Estás a punto de disfrutar de la mejor experiencia en línea junto a nuestra programación. Somos Carabela TV, tu medio. Valiosa jornada de trabajo cumplimos hoy en el territorio del Cantón Mejía.
Empezamos con la visita grata de un grupo de comunicadores sociales que están haciendo un trabajo de reportajes para poder entender la cultura y la gastronomía. Así que les invitamos a ellos precisamente a encontrar en el Cantón Mejía todo lo que tiene que ver en el ámbito de gastronomía. Les compartimos también los alimentos y todo, bueno, contándoles la diversidad que nosotros tenemos y el orgullo de ser parte de nuestro país, pero sobre todo también de cada uno de nuestros territorios. Finalmente cerramos hoy con la presencia del delegado del alcalde, de nuestro compañero ex coordinador de la Estación Mejía. Cerramos la posesión de cada uno de los compañeros miembros del nuevo equipo coordinador de la Extensión Mejía. Aquí estamos junto a Angie y a cada uno de sus equipos, hoy posesionándoles y dándoles toda la buena energía para que continuemos con este trabajo que de seguro va a resignificar el trabajo cultural dentro de la Extensión. Soy Angélica Villacrés, coordinadora de la Casa de la Cultura Extensión Mejía. Me siento muy feliz. La verdad, este es un cargo que lo recibo con mucha responsabilidad. Es un reto grande, pero estamos seguros que tendremos resultados y al finalizar nos sentiremos felices porque tendremos un trabajo realizado y las mejores vibras para todos. Bendiciones, muchas gracias. Gustosos de ver que estamos resignificando esto porque pudimos tener la presencia no solo de las autoridades sino también de compañeros de cada uno de los territorios, en este caso de las juntas parroquiales y también de artistas y gestores culturales de la localidad, quienes nos han hecho llegar su abrazo fraterno a través de sus expresiones artísticas. Continuamos trabajando en el territorio, convencidos siempre de que la cultura nace y se hace en el territorio, pero también sirve para transformar el mundo. Y como siempre lo hemos dicho, lo hicimos. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa de investigación Punto Fijo. En esta nueva edición tendremos una temática muy interesante para todos aquellos artistas que nos siguen. Recordemos que Carabela TV es un medio cultural. Vamos a estar conversando con el señor Luis Cañas, director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Pero antes de empezar, queremos agradecer a nuestros auspiciantes por todo el apoyo que nos brindan. Ellos son, a continuación, mis compañeras. Por favor, chicas, ¿quiénes son nuestros auspiciantes? Punto Abate, la mejor opción para tu paladar en mariscos. Product Service, todo lo que necesites para tu hogar o negocio al alcance de tus manos. Dog Trainer, adiestramiento canino que impulsa su espíritu y nobleza. Pet Shop, comida, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Inga, ya llegó Inga, la nueva marca de cerveza artesanal con todo el sabor del Valle. Muchísimas gracias, chicas. Como acaban de escuchar a mis compañeras también presentes aquí en el panel, Sabina Valdés, Michelle Hidalgo y mi compañero Luis Darquea, quien se encuentra apoyándonos en controles. Adelante, chicas, vamos a arrancar con la introducción de este interesante tema cultural y artístico. Por favor, Michelle. Buenas noches con todos. Empezamos con un perfil de nuestro invitado, que el día de hoy es Luis García Cañas. Tiene estudios de Derecho por la Universidad Central y de Antropología por la Universidad Salesiana. Estudió Ciencias Políticas en Cuba. Es músico, su proyecto como solista lleva el nombre de Nahuel y es parte de la banda Astra desde el 2001. Desde junio del 2008 es el director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Luis. Hola chicos, muy buenas noches con todos y con todas. Un saludo afectuoso a cada uno de los compañeros y compañeras que están conectándose con nosotros y viéndonos en vivo. Gracias por la invitación y aquí siempre para poder compartir y para poder brindar mi criterio y mi apoyo en el ámbito artístico y cultural. La temática que hoy nos compete es con relación a cómo ha afectado la pandemia a los artistas y cuáles son las actividades o los proyectos que se han ido impulsando para un poco solventar esta lamentable situación. Para ello, pues, nuestra compañera Sabina nos va a dar una introducción a la situación como tal. Adelante, Sabi. Buenas noches con todos. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nació tras la expedición y aprobación de la Ley Orgánica de Cultura en diciembre del 2016, la cual determinó que la ex matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se nombrase como sede nacional y su labor en el territorio se delegara a los núcleos provinciales. Entre sus labores está
es la producción y circulación de contenidos culturales, de la recuperación de la memoria social en sus territorios y de la coordinación de la acción cultural en sus tres ámbitos territoriales, provincial, cantonal y parroquial. Como ven, compañeros, amigas, amigos que nos están siguiendo, el núcleo de la Casa de la Cultura es una entidad muy grande, muy importante en todo lo que es la vida de los artistas y la generación, conservación y apoyo a la cultura, no solamente aquí en Quito, porque recordemos que la Casa de la Cultura tiene presencia en todas las provincias del Ecuador. Bueno, para empezar, algunas de las preguntas que vamos a dialogar en esta ocasión han sido enviadas por artistas, por seguidores del canal. Entonces, compañeras, por favor, coméntenos cuáles son las primeras preguntas. Bien, la primera pregunta es, ¿cómo ha podido ver usted la afectación de los artistas durante este año de pandemia? Bueno, a ver, yo creo que hay que hacer un antes y un después en torno a la pandemia, ¿no? Efectivamente, antes de la pandemia, las cosas ya eran complicadas, porque de hecho uno de los sectores que menor prioridad y menor atención ha tenido siempre por parte de cualquier entidad ha sido precisamente el sector cultural. Creo que eso es importante reconocerlo porque eso ha provocado efectivamente que hoy la crisis se agudice de manera completamente profunda, ¿no? Y eso implica que nosotros hayamos tenido que resignificar por completo nuestro quehacer en el ámbito institucional. Una vez que se desarrolla la pandemia, efectivamente, el primer sector que se ha visto afectado fue el sector cultural. ¿Por qué el primer sector? Porque el sector cultural realiza sus actividades primero con carácter público, es decir, en espacios públicos, y realiza también sus actividades con carácter masivo, es decir, convocando a la ciudadanía, a los artistas, a los gestores culturales, a cada uno de los compañeros y compañeras que degustan de la labor artística, que degustan de todo el proceso cultural y que buscan de una u otra manera poder entenderse con este sector para poder desarrollar su modo de vida. Entonces, eso perjudicó al sector cultural de manera inmediata porque la primera medida que se toma a través de la pandemia es precisamente la suspensión de actividades de carácter público, de carácter masivo, y también la circulación por parte de cada uno de los ciudadanos de manera libre y espontánea, como entre comillas anteriormente se hacía. Eso generó que todos los espacios públicos, y no me refiero solamente a los espacios concebidos como la calle, como la plaza, como el teatro, sino absolutamente todos los que implican también, por ejemplo, como los cines, y no me refiero a las grandes cadenas de cines, sino a cines como el trabajo que hace el Ocho y Medio, por ejemplo, y a varios espacios que han generado y que se han construido a esfuerzo y sacrificio por parte de los artistas y gestores culturales, se vieron de un día para otro completamente mermados y cerrados. Aparte de eso, los artistas y gestores culturales tuvieron que detener su actividad, primero para salvaguardar su salud y su vida, pero también para salvaguardar la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas en toda la población, no solo de Quito, de Pichincha, del Ecuador, sino del mundo. Entonces, esto ha generado una crisis compleja que lo que ha provocado en este sentido es una falta de entendimiento por parte de la ciudadanía, por parte de las mismas entidades gubernamentales, de cómo poder resolver la complejidad. Y digo que hay una falta de entendimiento porque en el inicio se desarrollaron varias ideas y varias propuestas por parte de las autoridades, algunas que lanzó el ministro de Cultura, otras que también lanzamos nosotros como institución, refiriéndonos al presidente de la República cuando le manifestamos con claridad que teníamos propuestas claras en torno hacia cómo deberíamos de manejar el sector cultural dentro de la pandemia y cómo no resulten completamente afectados. Pero hubo un desconcierto por parte de las entidades porque lo que provocó eso no fue que el gobierno como tal o el mismo Ministerio de Cultura, que es el ente rector de la cultura, responda de manera efectiva, sino al contrario, lo que hizo fue recortar los presupuestos, detener las actividades, no visualizar nuevas ideas y nuevas corrientes que permitan la activación del sector cultural como tal. Es decir, no hubo una respuesta efectiva por parte de los organismos, en este caso gubernamentales, que son los obligados por la Constitución a garantizar el acceso de la ciudadanía y los artistas y gestores culturales a este derecho implícito que es el de poder acceder a la cultura como tal. Y el otro es que la ciudadanía tampoco ha tenido una respuesta
tan eficiente en el sentido de que la ciudadanía todavía no comprende y entiende que el sector cultural es precisamente un sector que promueve, que genera y que está construyendo también un proceso, en este caso, de construcción de servicios laborales. Es un sector productivo como tal. Entonces, mucha gente piensa y ve al sector cultural como simplemente los organizadores de la fiesta y que terminan simplemente viéndolo como un evento sencillo y nada más que eso. Cuando la ciudadanía no ha logrado entender, lamentablemente por falta de política pública también, que la cultura es un eje transversal que atraviesa a cada uno de nosotros como tales, desde el mismo hecho de cómo nos vestimos, de cómo nos miramos, de lo que comemos, de nuestra forma de diálogo permanente, de cómo incluso tomamos el bus, de cómo nosotros desarrollamos absolutamente todo, de cómo hemos respondido incluso ante la pandemia de forma irresponsable muchas veces. Eso es efectivamente el quehacer en torno hacia el desarrollo cultural. Entonces la ciudadanía sigue creyendo, lamentablemente un alto porcentaje, que la cultura no es determinante a pesar de que es parte de ella, pero que no es importante y que la labor artística tampoco debería de tener, en este caso, un reconocimiento efectivo, ¿no? Nuestra lucha por reconocerles a los artistas y sectores culturales como trabajadores del arte sigue siendo dura e implica que desde nuestros propios hogares, desde nuestro propio trajín diario, tengamos que precisamente continuar en esa lucha. Entonces, no ha sido fácil y por eso la institución ha desarrollado y desarrolló de manera emergente varias propuestas, las cuales las hemos ido desarrollando y que de hecho las estamos concluyendo ya a finalizar este año de manera completamente propositiva y con mucha alegría, como la actividad que tuvimos el día de hoy con los artistas y gestores culturales con discapacidad. Justamente lo que nos acabas de comentar, Luis, es algo muy importante, ¿no? Tomar en cuenta que la mentalidad de la sociedad ecuatoriana es muy importante para cambiar un poco también esta situación, esta dinámica de precarización de la cultura. Pero hablando un poco en términos de cifras, mi compañera Michelle tiene algunos datos de, bueno, sabemos que tampoco es que se ha recopilado una gran cantidad de datos sobre el real impacto de esta pandemia sobre la cultura, pero nuestra compañera Michelle tiene algunos. Por favor, Michelle. Gracias, Ángel. El exministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, dijo que a causa de la pandemia el sector cultural pierde entre 20 y 30 millones de dólares mensuales. Los trabajadores del cine y audiovisual afirmaron que durante abril del 2020 registraron pérdidas aproximadas de 12.975.336,42, junto con otras ramas del sector cultural. Además, Gabriela Calvache, cineasta y directora de la película La Mala Noche, informó que en este año, dentro de lo que lleva la pandemia, solo ha podido realizar dos producciones pequeñas. Mientras que en el año 2019, por estas fechas, ya había llevado a cabo aproximadamente 10. Como vemos, algunos de los datos más impactantes que podemos encontrar, que hemos podido recopilar, realmente nos muestran que ha tenido un fuerte impacto la situación de los artistas y el sector cultural. Sabina, por favor, ayúdanos con la siguiente pregunta del público. Justo alrededor de esto de la pandemia, ¿cuáles han sido las acciones que se ha tomado como núcleo de Pichincha? Bien, la primera acción que nosotros tomamos fue precisamente resguardar la integridad de cada uno de quienes conformamos la institución en el ámbito cultural, pero también de buscar la forma de unificar esfuerzos para solidarizarnos con los sectores que en ese momento se encontraban completamente desprovistos y desprotegidos. Para eso nosotros logramos, a través de un trabajo articulado con el MIES y con la, en este caso con el municipio, lo que hicimos fue el Pabellón de las Artes, que es el espacio que nosotros tenemos en este momento en el cual desarrollamos nuestras actividades permanentemente, que se encuentra en el Parque El Arbolito, lo convertimos en un albergue temporal para que puedan ahí estar los compañeros habitantes de calle, es decir, la gente que no tenía un hogar para poder atravesar lo que sucedía dentro de la pandemia. Ahí nosotros pudimos fortalecer también procesos de formación y capacitación con ellos,
a través de nuestro REFAN, que es nuestro espacio de formación permanente de las artes, en el que se pudo dar talleres y capacitación en el ámbito artístico y cultural a los compañeros y compañeras que se encontraban ahí. La solidaridad fue fundamental y eminente como institución en apenas empezó la pandemia. Lo otro que hicimos fue generar un proceso de diálogo con varias entidades, en este caso internacionales, ONGs como Masterpiece, también con algunas empresas privadas que lograron y nos ayudaron muchísimo generando donaciones para poder, en este caso, crear lo que sería canastas humanitarias y solidarias que las fuimos y las repartimos en varios sectores de toda la provincia de Pichincha, sobre todo con la base de datos que levantamos con nuestros compañeros coordinadores de las extensiones que están trabajando articuladamente en 8 extensiones a nivel de toda la provincia. Eso nos permitió a nosotros tener una cercanía con el sector que se encontraba completamente emergente y con una necesidad implacable por falta de trabajo, y evidentemente el artista y el gestor cultural su trabajo lo desarrolla de manera diaria y necesita poder generar, no es que tiene un mensual que le permita sostenerse o un trabajo estable o fijo, sino que es de acuerdo a la funcionalidad, al programa, al proyecto que vaya desarrollando y que cuente con el apoyo no solamente de la institución, sino también en este caso de la ciudadanía. En medio de eso también lo que hicimos fue como institución generar un programa que nos permita a nosotros rediseñar todo lo que estaba planificado para el transcurrir del año 2020. Una de esas cosas fue precisamente la activación de los compañeros de artistas y gestores culturales a nivel de toda la provincia. Para eso nosotros lo que hicimos fue implementar procesos de formación y capacitación. Es decir, lo que hicimos fue que nuestras áreas que se encontraban en este momento dando talleres y capacitaciones en el pabellón de las artes empiecen a hacerlo a través de medios digitales. Tuvimos un alcance súper altísimo durante todo el proceso en el ámbito de capacitación y formación a nivel de plataforma Zoom, es decir, a través de medios online, medios digitales, en el que mantuvimos clases en el ámbito de danza, de teatro, de música, de artes plásticas, y también incrementamos nuevos procesos en el ámbito de formación y gestión de proyectos, en diseño de proyectos, en gestión cultural, en comunicación política, en manejo de redes sociales, en manejo de nuevos medios digitales. Es decir, nos dimos cuenta de la importancia que implicaba eso. Anteriormente ya teníamos claro la importancia como tal, pero en este caso la pandemia como tal nos obligó a poder desarrollar de manera inmediata todo eso, ¿no? Todo nuestro personal se dedicó precisamente a procesos de formación y capacitación, mientras que otro equipo nos dedicamos al trabajo a nivel territorial, es decir, a visitar a cada uno de los compañeros de artistas y gestores culturales. Lo que aplicamos nosotros fue precisamente la difusión durante todo este proceso de la actividad diaria que los artistas desarrollan. Para eso creamos varios segmentos en el ámbito de la Cinemateca, por ejemplo, como segmentos en el que la gente pueda dar a conocer su trabajo en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito del arte popular, en el ámbito de tener un espacio propio, como decir, una sala, un auditorio, un teatro, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se desarrolló a través de varios segmentos de producción audiovisual, y le acompañamos también con un fuerte componente en el ámbito de reprogramar las actividades hasta que podamos, en este caso, activar lo que era el pabellón de las artes. A partir del mes de, esto sucedió a partir del mes de marzo, a partir del mes de junio, lo que empezamos a hacer una vez que ya la pandemia empezó como a permitirnos por los semáforos un poco movernos más, logramos nosotros anteriormente, con la capacidad administrativa que la institución tiene, logró desarrollar los procesos contractuales para poder contratar artistas y gestores culturales y poder dotarles de toda la infraestructura que la institución, que los artistas requieren y necesitan a nivel territorial. Lo que la institución hizo fue tener todo eso de manera lista, programada, para que un momento en el cual podamos reactivarlo, pues podamos hacerlo de manera adecuada, ordenada, administrativamente, en el ámbito legal, en el ámbito que toda la institucionalidad implica, ¿no? Entonces, pero para eso aprovechamos también el momento este para poder equipar, para poder sofisticar y para poder fortalecer espacios como el Pabellón de las Artes, como cada uno de los otros lugares que son evidentemente importantes y necesarios para poderle dar continuidad al trabajo artístico. Y una vez que logramos ya tener el semáforo amarillo, lo que hicimos, y que ya se podía generar ciertos protocolos de trabajo con los artistas y gestores culturales, activamos el pabellón de las artes y activamos otros puntos a nivel de toda la provincia, en el cual los compañeros de artistas y gestores culturales pudieron
en este caso mostrar su trabajo, pero a través de medios digitales, es decir, un compañero músico, un compañero danzante, un compañero de pintura, un compañero gestor cultural, un artesano, etcétera, etcétera, todos, lo que hicieron fue llegar al pabellón de las artes y encontrarse con toda la infraestructura que necesitan, sonido, luces, etcétera, etcétera, etcétera. Y el equipo nuestro lo que hizo fue generar programación continua para que ellos puedan difundir su trabajo. Y aparte de eso, logramos nosotros salvar el presupuesto que la institución tenía, que no logró ser recortado por parte de las entidades las entidades financieras del Estado, y que al contrario lograron lo que logramos hacer fue que precisamente las entidades reconozcan y entiendan la importancia del sector cultural. Luchamos recientemente con el Ministerio de Finanzas para que reconozca, comprenda y entienda esto, y logramos liberar los presupuestos y recursos para poder contratar. Como resultado, hemos contratado a cerca de 300 artistas y gestores culturales, hemos invertido aproximadamente 110 mil, 115 mil dólares, tanto en poderles brindar la parte técnica que ellos requieren como el pago y remuneración a cada uno de ellos. Entonces, esto ha sido un trabajo muy importante y muy valioso que hemos desarrollado nosotros en medio y pospandemia, ¿no? Aunque no sé si llamarlo pospandemia porque todavía la cosa sigue, pero ya un poco más alivianados, pudiendo hacer este trabajo que les estoy manifestando. Y este día sábado, de hecho, Luis, en el pabellón de las artes... Sí, dime. A propósito de lo que comentas, los proyectos sobre estos planes contingentes que se han ido realizando, ¿cómo se han realizado estos contactos a los artistas para que puedan, digamos, implementar este tipo de proyectos o sean partícipes también de este tipo de actividades? ¿Ha sido de manera aleatoria? ¿Ha sido a través de una convocatoria pública? ¿Cómo ha sido ese proceso? Coméntanos. El proceso que nosotros hicimos fue a través de una convocatoria pública cuando lanzamos lo que se conoce como Fondo Emergente para los artistas y gestores culturales. Esta convocatoria nos permitió a nosotros recibir aproximadamente 300 propuestas, pero no solamente eso, sino que luego a nivel territorial recogimos más propuestas en el diálogo permanente que tuvimos a nivel de todas las extensiones con las que nosotros teníamos. Eso nos permitió a nosotros recibir más de 500 propuestas, y también lo que nos permitió a nosotros es levantar una base de datos súper fuerte que terminó generando ya en el momento tenemos una base de más de 5.000 artistas y gestores culturales. Lo que hemos hecho es, de acuerdo al trabajo territorial, lo que la institución hizo fue realizar de acuerdo a las áreas también específicas que se tiene, un escogitamiento de cada una de las propuestas en torno a las diversidades y a los planteamientos que cada uno lo ha hecho. Si tuviéramos presupuesto para contratar a los 5.000 artistas, pues lo hiciéramos. Y si tuviésemos un presupuesto mucho más grande, pues incluso pagaríamos más. Lamentablemente, el presupuesto que la institución ha recibido por parte de los organismos, en este caso de finanzas, no ha sido ni siquiera el que manifiesta la Ley Orgánica de Cultura ni su reglamento, pero sin embargo, con lo que poco que tenemos, lo que hemos hecho es distribuir de manera equitativa para cada uno de los sectores en este caso. Y como les contaba, este día sábado vamos a realizar en el Pabellón de las Artes el pregón nuclear, que es un encuentro con todos los artistas y gestores culturales, y están invitados igual ustedes para que puedan participar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Vamos a tener periodos de reuniones de acuerdo hacia, como no podemos tener una sola asamblea gigante, sino vamos a poderlo hacer con grupos sectorizados, pero desde las 9 hasta las 11 vamos a poder compartir y les vamos a presentar un informe detallado del trabajo que nosotros hemos ido realizando. Y ese informe precisamente nos permite a nosotros evidenciar la importancia de la gestión que como institución hemos hecho, y de manera transparente que los artistas conozcan los recursos y las cantidades de presupuesto que hemos nosotros invertido como institución para que ellos puedan realizar su trabajo y su desempeño, y también obtener un ingreso y una remuneración de manera digna. Me refiero a de manera digna porque inmediatamente hacia las 2-3 semanas de que ya se ejecutó la actividad, hoy ya han podido recibir sus pagos. Ha sido una importante lucha que hemos logrado tener para que los artistas puedan recibir ya su pago. Y ratifico, si nosotros tuviésemos más presupuesto, evidentemente sería mayor la remuneración y también mayor el número de alcance.
pero sin embargo vamos a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que esto pueda seguirse fortaleciendo. Claro que sí. Bueno, como ven ustedes, amigos que nos están escuchando, que están siguiendo esta transmisión, el rol de la Casa de la Cultura, el rol del Núcleo de Pichincha, es un rol bastante importante y fundamental. Sin embargo, bueno, hay algunas actividades adicionales que se han realizado por parte de otras instituciones. Una de ellas es el municipio de Quito. Para eso, pues, nuestra compañera Sabina nos va a comentar un poco más de qué se trata antes de que nosotros nos vayamos, pues, a la primera pausa comercial. Adelante, Sabina, coméntanos sobre este proyecto del municipio de Quito. La Secretaría de Cultura del municipio de Quito realizó en agosto de este año el evento Tu Hogar Será el Escenario para una Nueva Forma de Vivir la Cultura en Quito, donde se realizaron 198 eventos de forma virtual, dividido en tres ejes: capacitación y formación artística cultural, diálogos creativos y experiencia de la cultura. Para estos eventos, la Secretaría de Cultura dispuso los recursos tecnológicos y humanos. Estos eventos se realizaron del 1 al 31 de agosto. Ahora, este tema es un poco el centro del programa del día de hoy, y es justamente un comunicado enviado a través de nuestro invitado y dirigido como una carta abierta hacia el alcalde Jorge Yunda, a vísperas, en teoría, vendría a ser las fiestas. No obstante, todavía estamos vísperas a recibir. Más de este tema, más sobre este comunicado, lo vamos a analizar después de la pausa comercial. Pero antes de irnos a la pausa comercial, pues obviamente queremos agradecer una vez más a todos ustedes por seguir esta transmisión y también a nuestros auspiciantes, que son Puerto Bade, la mejor opción para tu paladar en mariscos. Los mejores y más exquisitos platos directamente del mar a tu mesa. Búsquenos en Uber Eats o pídelo directamente en nuestras redes sociales. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Product Service, todo lo que necesitas para tu hogar o negocios al alcance de tus manos. Te ofrecemos suministros de oficina, lista de útiles, tecnología y computación, cafetería, limpieza y desinfectación, maquillaje, ropa, calzado y algo más. Entregas a domicilio sin recargo adicional con todas las normas de bioseguridad. Pedidos al 099-5823-121 o al 099-2973-132. Dog Trainer, adiestramiento canino que impulsa su espíritu y nobleza. Contamos con 700 metros de espacios verdes para tus pequeños aprendan a compartir en manada. Servicio de adiestramiento en obediencia básica, intermedia y avanzado optimizado, con pista de juegos físicos y mentales. Pow Shop, comida, accesorios y todo lo que tu mascota necesita, porque no hay nada mejor que mantenerla feliz y contenta. La línea OVA by Pow Shop te ofrece productos de excelente calidad y precios accesibles. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y explora nuestros productos. Conoce más sobre ellos y deja consentir a tus cachorritos o gatitos por sus productos y servicios. Inga, ya llegó Inga, la nueva marca de cerveza artesanal con todo el sabor del Valle. Imagina poder acompañar tus comidas y reuniones con amigos y familias con estas nuevas integrantes. De sabor para todos los gustos. Haz tus pedidos al 099-82-7669 o al 0958-73-5191 y disfruta del amor y la pureza que solo una cerveza artesanal te puede brindar. Envíos a todo Quito y sus bates. Inga, pasión por la cerveza. Y pues, amigos, se despeguen de esta transmisión, que ya volvemos con más y vamos a hablar sobre este comunicado, este manifiesto con respecto a las festividades que se iban a venir en diciembre y que, pues, no obstante, estamos en espera de saber qué va a suceder con estas actividades, con el presupuesto, con los artistas y toda la situación actual durante la pandemia. Regresamos. Este es tu espacio, tu medio. Inicio de espacio publicitario. Somos más que música. Somos arte. Somos cultura. Somos entretenimiento.
Somos información. Somos deportes. Somos la comunicación de la nueva era. Somos Carabela TV, un medio a tu medida. ¿Tienes un nuevo emprendimiento y no sabes cómo hacerlo crecer? Anuncia con Carabela TV y explora un nuevo mundo de potenciales clientes. Te ofrecemos paquetes accesibles y completos de pautaje que te brindan una experiencia única en línea, evaluación y asesoramiento gratuito, creación y repotenciamiento de redes sociales, presencia absoluta de tu marca en todas nuestras producciones, publicidad personalizada. Escríbenos y pregunta por nuestras promociones. O si prefieres, contáctate al 0987-901814. No te quedes fuera y benefíciate de nuestras promociones. Pixel, Pixel, Pixel Burger. ¡Hey! Sabemos que eres un amante de los videojuegos y que además disfrutas de la deliciosa comida rápida. Por eso, ahora existe en Quito un lugar hecho a tu medida. Somos Pixel Burger. Te esperamos en Panamá y Asunción, diagonal al redondel de Miraflores, de martes a sábado, a partir de las 16 horas. Saludos mis amigos de Carabela Televisión. Nosotros somos Von Helga y les enviamos un saludo desde Suecia. Queremos invitarles a que escuchen nuestro disco Solo Contra Todos, el cual será lanzado por Steelhammer Records. Además, les invitamos a escucharnos en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. Sean positivos. Acabas de conocer a quienes nos dan vida. Fin de espacio publicitario. Con alegría, con ímpetu, pero sobre todo cumpliendo las medidas de seguridad por nuestra salud, por la salud de ustedes y la de toda la ciudadanía en general, el Pabellón de las Artes ha reabierto sus puertas. Serán más de 200 artistas de toda la provincia de Pichincha quienes vengan al Pabellón de las Artes y realicen sus exposiciones en todas las expresiones artísticas y culturales, e incluso en procesos de formación y capacitación. Y cada uno de ellos recibirá una remuneración digna para poder fortalecer el trabajo que como institución estamos realizando. Baila mi vida, baila. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando tu alma en los torbellinos. ¿Cómo hacer?
pensar cada movimiento para que quede sujeto y bien engarzada la piedra. Esta técnica se llama la técnica de la planta. Y es así como, cumpliendo la normativa legal vigente y pendiente sobre todo de que vivimos en medio de una pandemia, hemos decidido realizar estas actividades sin público, pero nosotros dándoles el aporte a través de medios digitales, generando productos y generando muchas herramientas que les permite a los compañeros difundir y exponer todo su trabajo a través de cada una de las herramientas que como institución les hemos podido brindar. Así que aquí estamos, transformando el mundo, retomando nuevamente los abrazos con distancia, con la mascarilla y con todas las herramientas de seguridad, pero eso sí, convencidos de que la cultura y el arte sirve para mejorar las condiciones de vida y transformar el mundo. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura. Amigas, amigos, vamos a regresar de la primera pausa de el programa. Estamos con el lado Luis Cañas, director de la cultura. Estamos dialogando con el tema de la pandemia, cómo ha sido afectada el sector cultural, pero creo que vamos a tratar un poco el tema de un proyecto mundial estado hacia el alcalde de la ciudad, un poco hablando sobre cómo en años anteriores en la ciudad se ha sabido invertir una fuerte cantidad de recursos, principalmente para contratar a artistas extranjeros. Más sobre este tema vamos a tener en este segundo bloque, pero antes, pues, nuestra compañera Michelle va a dar lectura a una pregunta del público. Adelante, Michelle. Nos llega una pregunta de Marilyn Viviana Villalobos. ¿Qué pasó con el proyecto Arte para Todos y los gestores que participaron en el mismo? ¿De qué manera han ayudado los mismos? Justamente que hablábamos de proyectos que se han efectuado por parte del Núcleo de Pichincha, este fue uno de los proyectos más sonados de inicios de, a finales del año pasado. Un proyecto, recordarles a la audiencia que se conecta y que tal vez no lo conoce, un proyecto que se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, les queremos recordar que este en vivo llega gracias al gentil auspicio de... Puente Vade, la mejor opción para tu paladar en mariscos. Product Service, todo lo que necesitas para tu hogar o negocio al alcance de tus manos. Dog Trainer, adiestramiento canino que impulsa su espíritu y nobleza. Pow Shop, comida, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Ya llegó Inca, la nueva marca de cerveza artesanal con todo el sabor del bar. Pues bueno, Luis, por favor, coméntanos un poco más sobre lo que fue este proyecto y qué sucedió con el mismo. Ya me dio hambre con esa publicidad. Bueno, a ver, chicos. Primero, una cosa que aclarar. El proyecto Arte para Todos no es un proyecto del Núcleo de Pichincha. El proyecto Arte para Todos era un proyecto de la Presidencia de la República del Ecuador, que lo que hizo, en conjunto con el Ministerio de Cultura, lo que hizo fue firmar un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la única institución en el país que tiene 24 núcleos provinciales y que tiene la capacidad de poder ejecutar actividades en todo el territorio nacional, sea quien se encargue de la ejecución. Eso es importante aclararlo, porque no es un proyecto nuestro. Y por ende, precisamente por eso, es que es la Presidencia de la República quien decidió suspenderlo. Es decir, nosotros firmamos el convenio para la ejecución durante el año anterior, lo ejecutamos desde aproximadamente mediados del año pasado hasta finales de año, y este año se iba a dar la continuidad con el mismo, pero la Presidencia de la República decidió destinar estos recursos para otras actividades, las cuales no tengo idea. En ese sentido, nosotros hicimos público una misiva
por parte del núcleo de Pichincha, cuando nosotros enviamos una carta a la Presidencia de la República, al Presidente de la República, con también al Ministro de Cultura y Patrimonio, y también esta misiva que enviamos al Presidente, al Ministro de Cultura y Patrimonio, también enviamos al Ministerio de Finanzas, en el que le hicimos una propuesta de varias actividades puntuales que pudiésemos realizar durante el proceso y durante la pandemia. Y entre esas nosotros propusimos que se sostenga y se mantenga el proyecto Arte para Todos para poder seguir continuando a través de medios digitales el proceso de formación y capacitación que el proyecto estaba desarrollando en las instituciones educativas y que las actividades que también realizaban los compañeros que daban los talleres y capacitación, en este caso en las entidades educativas, aparte de eso tenían que hacer actividades culturales, las desarrollen a través de medios digitales. Esa fue la propuesta que nosotros le hicimos, de la cual la respuesta que obtuvimos fue que la Presidencia le envió esta propuesta al Ministerio de Finanzas, en ese entonces todavía el exministro Richard Martínez, que nunca obtuvimos respuesta, lamentablemente. Al parecer responden más fácilmente y con mayor agilidad hacia las necesidades internacionales y sobre todo las que ven en Estados Unidos, pero a lo local no, lamentablemente. Entonces, eso no hubo una respuesta efectiva y al final de cuentas, simplemente el proyecto no tuvo continuidad. Entonces, eso es lo que sucedió con el proyecto Arte para Todos. ¿Qué hemos hecho nosotros con el proyecto Arte para Todos o con la gente que participó? Pues hemos hecho mucho porque muchos de los compañeros y compañeras que participaron en este proceso de activación con el Fondo Emergente eran precisamente compañeros de Arte para Todos. Muchos de ellos presentaron sus proyectos, sus propuestas y programas y ellos fueron también acogidos dentro de la programación que realizamos en el Pabellón de las Artes. Entonces, hemos podido también incluir a muchos de los compañeros y compañeras que también se han vinculado. Entonces, eso quería aclarar para que se tenga la plena luz en el ámbito de que lamentablemente es una decisión no nuestra la continuación del proyecto porque los fondos, el presupuesto, era un presupuesto que la vicepresidencia Guerra, creo, sí, o la presidencia de la República, consiguió a través de un apoyo internacional. Entonces, mientras ellos no den luz verde para la ejecución, pues no se pudo ejecutar y no tengo claridad, y no es que no tenga claridad por mi desconocimiento, sino no tengo claridad porque nunca recibimos oficialmente, en este caso, por lo menos un oficio que nos diga esto va a suceder. Entonces, eso ha sucedido con el tema del proyecto. Eso en sí, en resumen. Hay algo usual que pasa a menudo con la labor artística, y aquí, bueno, para quienes nos escuchan, este va a ser un comentario particular a título personal de Ángel Cóndor, que siempre las actividades, los proyectos, los eventos que se realizan son propuestos generalmente, ojo, generalmente, son propuestos desde colectivos ajenos a instituciones públicas hacia las instituciones públicas o los proyectos como tal, nacen desde instituciones públicas a pedido de otras instituciones del mismo Estado, por lo que siempre ha habido como un dilema de saber o de tratar de identificar hacia dónde van los recursos, desde dónde vienen los recursos, y este dilema de que ahora nos comenta nuestro invitado, de que el proyecto nació del Estado, con fondos del Estado, pero cuando perdió el Estado fondos, pues lamentablemente el proyecto también fue cerrado. Es algo que casi siempre afecta, y no solamente a la institución del núcleo de la Casa de la Cultura, sino que afectan a diferentes colectivos, a diferentes municipios, carteras de Estado, que proponen proyectos, reciben proyectos o solicitudes de proyectos que en primera instancia pueden sonar bien, se pueden realizar, se pueden implementar, pero sin embargo, pues por recorte presupuestario o por la falta de, digamos, dinamismo burocrático a veces entre estas instituciones, el Estado, siempre terminan estancados, ¿no? Proyectos cerrados, proyectos estancados, proyectos detenidos. Justamente hablando de este tema, y como habíamos comentado en el primer bloque, el municipio de Quito, y como todos los municipios alrededor del Ecuador, cada año realizan diferentes actividades, entre las cuales pues las más destacadas son
las festividades, ya sean por fundación, ya sean por, digamos, liberación, eso es un tema para otro debate, pero el municipio de Quito y el municipio de Guayaquil y el municipio de Cuenca, entre otros, suelen ser los más grandes, ¿no? Los que destinan más dinero para este tipo de actividades, para brindar conciertos, que es lo primero que siempre se hace, para hacer actividades como, por ejemplo, la que tuvimos de la fiesta de las luces, diferentes actividades para el deleite de los quiteños, ¿no? Para también fomentar un poco el turismo. Ahora, ¿qué pasa con la situación, pues, actual de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se va a manejar? No se ha dicho todavía, pero aquí hay un comunicado que nuestro invitado lo realizó directamente, un comunicado abierto que ustedes lo pueden encontrar y que nosotros aquí en Carabela TV también lo hemos compartido, un comunicado en el cual pues se ha presentado una reflexión y una crítica. Recordar pues que crítica no es simplemente insultar, no es simplemente molestar, sino también invitar a que se abra un diálogo sobre algo que tal vez se está haciendo mal. Al respecto de ese tema, Luis, coméntanos por favor, ¿qué se buscó con este comunicado hacia el alcalde Jorge Yunda? Bien, uno de los... Uno de los elementos que nos motivó a nosotros precisamente a poder manifestar nuestro criterio es que precisamente la municipalidad, a nuestro criterio, no ha desarrollado una política efectiva en el ámbito del desarrollo artístico y cultural. El municipio de Quito es uno de los municipios de todo el país que mayor presupuesto tiene por la recaudación de impuestos, lógicamente, de cada uno de los quiteños, pero no solamente eso, sino que en el ámbito cultural es uno de los que tiene una de las infraestructuras mucho más grandes en el ámbito no solamente patrimonial, sino también de gestión cultural. Existen tantas salas, tantos auditorios, tantos teatros, tantos espacios públicos, y que durante el inicio de esta gestión nosotros manifestamos por varias ocasiones la propuesta de la creación de una ordenanza para el uso del espacio público y también la de una efectiva adecuación y una efectiva utilización de los recursos públicos. Lamentablemente, hemos visto con el trajinar del tiempo que ni las autoridades, es decir, del municipio como tal, ni las entidades y autoridades que están encargadas del ámbito del sector cultural, de la Comisión de Cultura, de la Dirección de Cultura, han respondido de manera eficaz y eficiente en este sentido, sino que lo que han hecho es, lamentablemente, no permitir un proceso de construcción efectiva y real. Y lo manifiesto de esta manera muy frontal, porque creo que aquí viene la crítica propositiva, como tú lo decías. Nuestra intención no es generar ningún tipo de conflictividad, sino al contrario, predisponer la capacidad que nuestra institución, a pesar de que solo somos 26 funcionarios, ha tenido para poner al servicio nuestra institución con un presupuesto tan irrisorio de aproximadamente $110,000 para poder activar a los artistas y gestores culturales, ha tenido la capacidad de poder generar un proceso de articulación efectiva. Y eso implica que no se trata de la cantidad de presupuesto ni de la cantidad de personas, sino de la voluntad política. Y ahí creo que eso es importante, y creemos que hay una falta de voluntad política. Y cuando nosotros vimos luego, posterior a eso, que durante la pandemia, si bien anteriormente ustedes mencionaron, creo que fue Michelle o Sabina, nos hizo un resumen de lo que se había desarrollado del 1 al 31 de agosto, sigue siendo una perspectiva que no entiende la lógica del ámbito territorial. Es decir, se sigue pensando que con llenar actividades puntuales o con cualquier actividad concreta en un mes, porque antes era agosto, mes de las artes o cosas por el estilo, es en donde mayor ejercicio de apoyo, de infraestructura, de recursos se tiene que tener. Y eso es un problema. Miren ahora, la Fundación Teatro Sucre con sus trabajadores en conflictividad, porque lamentablemente quizás incluso estén en riesgo de que se cierre los teatros y cosas por el estilo, porque no hay una capacidad de política pública de respuesta ante eso.
Cuando la pandemia empezó, nosotros respondimos de manera efectiva y nuestro equipo estuvo trabajando mucho más que cuando estábamos de manera presencial. Mientras que otras instituciones, en cambio, cerraron las puertas y allá, a ganar un sueldo desde la comodidad de su casa, viendo qué pasa. Mientras la gente afuera, buscando la manera de poder llevar el pan a su hogar. Entonces, esa visión burocrática es la que precisamente hay que cambiarla y romperla. Y ante eso, nosotros encontramos que había ciertas intenciones de que en las festividades de Quito, las cuales no comparto personalmente, y que la institución tampoco, durante este proceso, tampoco ha compartido, porque nos parece una irracionalidad seguir celebrando la fundación de una ciudad que se construyó a base de un proceso de masacre y de violación de derechos humanos, cuando deberíamos de celebrar nosotros la resistencia. Entonces, me parece que seguimos viéndonos como la ciudad del membrete y del papel que sigue derrochando el presupuesto de manera irracional en las festividades en las que lo único que han provocado es un excesivo consumo de alcohol, un excesivo de responsabilidades, porque piensan que el arte y la cultura se debe de generar solamente a través de eventos públicos masivos. O sea, no ha habido un alcalde, excepto en algún momento que recuerdo claramente la buena voluntad que tuvo quien fue Augusto Barrera como alcalde, pero yo no he conocido de algún otro alcalde, peor hablar del anterior alcalde, que no me acuerdo el nombre, pero que era muy bueno para el copetín. O sea, nunca existió una perspectiva y una visión de entender que los artistas y gestores culturales necesitan una proyección de política pública efectiva periódica. El año tiene 365 días. Cerca de 2 millones de dólares estuvieron destinados el año pasado para las fiestas de Quito, en donde más del 45% fue destinado para el pago de artistas internacionales. Los alcaldes, la Dirección de Cultura y quienes están trabajando en la Comisión de Cultura siguen pensando que la solución está en tener y derrochar los recursos y el dinero en tener plazas llenas de gente solamente porque van y degustan de un artista que te convoca. Yo respeto muchísimo a los artistas internacionales, he compartido escenario con muchos, pero creo que nosotros estamos para fortalecer el trabajo y el esfuerzo de nuestros gestores culturales y nuestros artistas. Si no entendemos eso, no vamos a poder lograr de manera objetiva y lógica lo que manda la Constitución, que es un acceso efectivo y real para los compañeros de artistas y gestores culturales. Sí, Ene, quería decir. Sí, gracias. ¿Cuál es el presupuesto con el cual se cuenta para desarrollar sus actividades? Nosotros recibimos este año un presupuesto de $635,000. De eso, el Ministerio de Finanzas destinó cerca de la mitad solamente para lo que tiene que ver el ámbito de talento humano. Y digo el Ministerio de Finanzas porque es el Ministerio de Finanzas quien nos obliga a utilizar el presupuesto de esa forma. Y aparte de eso, en gastos administrativos se destina el 20% y nosotros hemos dejado de las comodidades de la institucionalidad y de la burocracia para poder redistribuir ese presupuesto al servicio de los artistas. Y en este año ha sido aproximadamente más de $110,000 que los hemos logrado ejecutar de manera efectiva durante todo este proceso, a pesar de la pandemia como tal. Ni siquiera la pandemia pudo vencernos en el trabajo que hemos implementado. Es un tema bastante complejo, ¿no? El tema este de los presupuestos, de los fondos, de los recursos que se van destinando. Y aquí cabe una reflexión y justamente es una inquietud que me nació durante la asistencia del evento que hoy en la mañana se llevó a cabo, justamente el cual nos mencionó nuestro invitado, que fue el primer, digamos, que encuentro donde se tomó en cuenta la participación de gestores y de artistas culturales con algún tipo de discapacidad. Este evento, del cual les vamos a preparar una nota, que ustedes pueden estar aquí atentos de las redes sociales de Carabela TV, todos los días tenemos notas, artículos y reportajes, fue bastante interesante, pero planteó tres preguntas muy, muy importantes que se correlacionan. Hablemos del tema de la comunicación, en primer lugar, de una comunicación masiva. Hablemos, en segundo momento, de la popularización del arte ecuatoriano
Hablemos también del tema de las industrias culturales y finalmente hablemos de la rentabilidad. ¿Por qué estoy mencionando estos cuatro ejes? Porque, como nos ha mencionado nuestro entrevistado, los fondos que se destinan de las fiestas de Quito son y van dirigidos a las industrias culturales. Industrias que pueden y generan la suficiente cantidad de recursos, de ganancias, ojo con esta palabra, de ganancias, y es algo que los artistas a nivel nacional, los artistas culturales, sobre todo los artistas pequeños, los artistas menores, no lo generan. Y en base a esta pregunta, pues nos gustaría conocer un poco más cuál es la perspectiva particular, estimado Luis, cuál es la perspectiva particular de cómo podríamos nosotros como artistas, nosotros como público, nosotros como participantes de las instituciones públicas, ustedes como núcleo de Pichincha, ¿cómo se podría generar un intento o un acierto de tratar de buscar que el arte y la cultura sea rentable? Del arte y la cultura en el Ecuador ya no se contrate únicamente por el Estado, por instituciones del Estado, por municipios, sino que el arte se empiece a popularizar, se difunda, se llegue a más personas. ¿Y cómo esto se lograría? Pues a través de generar más espacios, uno de los cuales yo mencioné, que podría ser la comunicación entre diferentes medios, ahora alternativos o medios masivos. ¿Cómo ves tú esta perspectiva, Luis? A ver, nosotros hemos desarrollado un trabajo súper fuerte en el ámbito comunicacional. Tenemos un equipo de comunicación que lo que ha hecho es precisamente visibilizar de manera correcta, adecuada, el trabajo de los artistas y gestores culturales. El día de hoy, mi compañero Antonio Granda me presentaba un informe que es el que vamos a presentar el día sábado y la próxima semana, el día lunes, en las reuniones de trabajo que tendremos, en el cual comunicacionalmente hemos tenido un alcance de cerca de 800.000 personas durante todo este último proceso. Es decir, más de 500.000 de habitantes de la provincia de Pichincha han conocido y han visto el trabajo que nosotros estamos realizando. Pero no solamente eso, sino que han conocido y han visto lo que los artistas están realizando. Porque la institución la hemos puesto al servicio de los artistas para que puedan conocer y la gente pueda saber precisamente qué es lo que se está desarrollando en el diario vivir. Si tú estuviste presente, te pudiste haber dado cuenta de algo. Yo les presenté hoy el portafolio de, en este caso, de servicios que la institución brinda. Y lo primerito que nosotros hemos entendido es que hay varias cosas que son fundamentales. La primera, hay una falta de entendimiento en pensar que la institucionalidad, cualquiera que sea, nosotros, Casa de la Cultura, Ministerio, etcétera, etcétera, mucha gente piensa que la institución está para simplemente desembolsar recursos. Y ese es un error grave, porque antes, cuando el Estado tenía mayores recursos, ahora dicen que no, yo creo que sí, pero antes, cuando había mayores recursos, lo que se hacía era desembolsar de manera ilógica e irracional los presupuestos. Y lo único que se hizo fue, de manera paternalista, entregar recursos a ciertos sectores que después fueron los que terminaron acaparando la distribución del presupuesto. Yo en esto concuerdo muchísimo con el ex ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, cuando Juan Fernando nos exponía y nos decía: miren, los procesos de contratación que el ministerio realizó desde el 2000 tal hasta el 2015-16 son, si se dan cuenta, nos pasó una matriz en la que se veía que eran los mismos productores, ¿no es cierto?, los que desarrollaban y los que eran los beneficiarios. Y el proceso de circulación no cambiaba. Y ahí hay un problema grave. Es decir, los recursos estaban siendo destinados a un mismo sector. Y eso acomodó a muchos. Pero lamentablemente a otros que no han tenido la claridad para poder generar lo que tú dices, romper esta visión de que cómo continuar si el Estado no está. ¿Qué pasa si mañana cierran el Ministerio de Cultura? ¿Qué pasa si mañana cierra la Casa de la Cultura? ¿Los artistas se van a morir de hambre? No, pues eso es lo que nosotros necesariamente tenemos que lograr entender. Para eso el Núcleo de Pichincha lo que diseñó es un programa y un proyecto de formación y capacitación permanente para que los artistas puedan no solamente difundir su trabajo, sino que también tengan la claridad de cómo hacerlo de manera técnica, de manera capaz, cómo desarrollar un proyecto, cómo desarrollar un programa. No para ir a golpear la puerta en el Estado, sino para construir una propuesta que les permita a ellos trabajar de manera permanente
y que el Estado simplemente sea una de las herramientas que le facilite a ellos, a los artistas y gestores culturales, la capacidad que tengan para poder desarrollar su trabajo de manera digna. Porque hay que trabajar primero en ese proceso con ellos. Segundo, hay que generar públicos. Yo les puse como ejemplo anteriormente una cosa sencillita, la respuesta de la sociedad. Yo veía comentarios que a veces incluso, les juro que me daba mucha pena y tristeza leer comentarios como, pero si ustedes los artistas han sido los que más han ganado, decía alguien, ¿no? En una publicación. ¿Para qué quieren plata? ¿Para qué quieren esto? Ni siquiera la ciudadanía piensa, creo, que ser artista es ser ultramillonario, cuando es al contrario. ¿Sí? El sector más golpeado y el sector menos tratado con política pública ha sido el sector cultural y artístico. Entonces, hay que generar públicos. Pero la generación de públicos viene de la mano con una capacidad de gestión política cultural desde la institución y también desde el sector cultural. El sector cultural también tiene muchos defectos en alguna problemática. El sector cultural también, por esta misma falta de comprensión y de entendimiento de lo que implica desarrollar su proyecto de vida, cree que con golpear la puerta y conseguir el presupuesto para un festival, para realizarlo en el año, y el apoyo de dos instituciones ya es un gran logro. No, esa no es no debe de ser la visión. Por eso es de que antes teníamos grandes festivales gigantes, como el Quito Fest. Yo recuerdo claramente, ese era un festival gigante. Y cuando el Estado dejó de apoyarle, ¿qué pasó con el Quito Fest? Desapareció. Y así han desaparecido muchísimos. Lamentablemente, ¿por qué? Porque no tuvo es una crítica constructiva, ¿no? No se tuvo una claridad para saber cómo continuar precisamente en el ámbito de que en algún momento se va a acabar, pues. En algún momento el presupuesto no será el mismo, se reducirá o quizás crezca también. Pero en el sistema neoliberal y capitalista y peor en el que nos están en este momento inmiscuyendo, no creo que eso suceda. Pero esa es la falta de entendimiento que se ha podido tener. Entonces yo creo que ahí hay una tarea muy importante. Y la tarea que nosotros debemos de proponernos, y ustedes como medios de comunicación, es también el ámbito de poder difundir de manera clara, coherente y consecuente las actividades que el sector cultural está realizando y brindar el apoyo sistemático para las actividades que no que la institución, sino que los artistas están generando. Si nosotros como institución le estamos brindando al compañero, a la compañera que realiza en la ferroviaria Cucharas de Palo, que le realizamos nosotros un reportaje lindo y a partir de eso ella empezó a agilitar su economía y todo lo demás con un GPS cultural. Al compañero que en Cayambe desarrolla los amarros, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? La intención es que los medios de comunicación sirvan precisamente para poder difundir todo eso. Y esa es una herramienta que hay que aprovecharla. Y comunicacionalmente, como decía, nuestra institución lo que ha hecho es precisamente fortalecer ese trabajo. Y eso es lo que hemos generado y tenemos, y con esto no digo que hemos hecho, que somos los únicos o somos la gran cosa, pero sí lo hemos hecho en condiciones precarias, porque por ejemplo, nuestra institución hasta ahora no nos activa una partida para poder comprar un equipo. Todo lo que ustedes ven comunicacionalmente que la institución ha realizado ha sido con los equipos propios de nuestros funcionarios. No hemos podido adquirir nada, ni una computadora. Y lo que hemos hecho es conseguir donaciones, conseguir que otra institución nos apoye con la silla, con el escritorio, con un parlante, con lo que sea, y así hemos logrado levantar la institución. Es decir, si no hay voluntad política y si no hay un trabajo coordinado y adecuado con los compañeros de artistas y gestores culturales, difícilmente se va a poder continuar. Pero sí es importante que los compañeros de artistas y gestores culturales entiendan la necesidad de generar públicos, pero también con un proceso de formación y capacitación. Y todo esto, ¡boom!, comunicarlo. Y así vamos a poder tener una especie de círculo que nos va a permitir a todos tener un desarrollo efectivo en el cual, evidentemente, quien va a terminar siendo el beneficiario al final van a ser los artistas, gestores culturales y la ciudadanía, que es quien tiene que tener el acceso garantizado en la Constitución a todas estas herramientas. Exactamente como lo ha dicho nuestro invitado, amigos, amigas que nos escuchan, hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, y pues como el tiempo ya saben es súper corto, ya para ir cerrando un poco, nuestra compañera Sabina nos va a hacer la última pregunta para ya terminar con esta nueva entrega de Punto Fijo. Adelante, Sabina.
¿qué considera que falta por hacer? Uy, todo. Creo que falta todo por hacer. Lo que hemos hecho es un granito de arena. Hemos aportado. A mí me da incluso a veces vergüenza tener que pagarle $200-300 a un artista. Porque yo soy artista, yo soy músico. Y sé lo difícil y lo duro que es crear y generar todo esto. Yo me he demorado días, un esfuerzo gigante en componer y escribir una canción. El trabajo intelectual que eso implica, la producción de poder grabarla, producirla, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo súper grande. Y yo he visto que mis colegas artistas y gestores culturales hacen exactamente lo mismo. Y como les digo, a mí a veces me da incluso hasta casi vergüenza que como institución no podamos solventar de manera mucho más eficaz lo que estamos haciendo. Pero lo estamos haciendo. Con lo poco que tenemos, estamos haciéndolo y estamos buscando garantizar precisamente que se dignifique el trabajo y se dé énfasis hacia lo que realmente se requiere y se necesita para que los compañeros artistas entiendan ellos primero que somos una fuerza laboral, que generamos producción e ingresos para el Estado de manera efectiva y que no es que el Estado, sino que la sociedad y el país reconozca que somos trabajadores del arte. Creo que eso es importantísimo y eso solo se hace con voluntad política. Y creo que eso es una de las cosas que nos falta por hacer. Y nos falta muchísimo, pero para eso hay que seguir contribuyendo y arrimando el hombro. Así que más bien invitarles a eso, que se sigan sumando, a que sigan contribuyendo y aportando con cada una de su claridad y conocimiento. Hoy para mí fue un día muy bonito porque recibí el abrazo de varios compañeros artistas y gestores culturales, en este caso con discapacidad, y me parece muy lindo que de manera inmediata ya tengamos inscritos en nuestro espacio de formación de las artes por parte de ellos, con quienes tendremos un trato lógicamente especial porque su condición lo amerita, pero creo que para eso estamos, para que desde estas pequeñas cositas sigamos cambiando y transformando el mundo. Solamente así lo haremos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a una entrevista en el programa Punto Fijo, un programa de periodismo de investigación por Carabela TV, también por haber dado estas reflexiones, estas ideas, estos datos y estas informaciones a todos nuestros seguidores. Nos acompañó en el panel Sabina Valdés, Michelle Hidalgo, Luis Darquea en los controles y quien les habla, Ángel Cóndor. Antes de cerrar esta transmisión, pues agradecer una vez y mil veces más a todos los auspiciantes que hacen que Carabela TV, que es un medio digital, un medio cultural y un medio totalmente independiente, llegue a ustedes en todo el Ecuador y a nivel internacional, difundiendo el arte, la cultura de lo que se hace aquí y en toda América Latina. Así que, chicas, por favor, nuestros auspiciantes. Puerto Bade, la mejor opción para tu paladar en mariscos. Los mejores y más exquisitos platos directamente del mar a tu mesa. Búscanos en Uber Eats o pídelo directamente en nuestras redes sociales. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Product Service, todo lo que necesites para tu hogar o negocio al alcance de tus manos. Te ofrecemos suministros de oficina, lista de útiles, tecnología y computación, cafetería, limpieza y desinfectación, maquillaje, ropa, calzado y más. Entregas a domicilio sin recargo adicional con todas las normas de bioseguridad. Pedidos al 099-5823-121 o al 099-2973-132. Dog Trainer, adiestramiento canino que impulsa su espíritu y nobleza. Contamos con 700 metros de espacio verde para tus pequeños aprendan a compartir en manada. Servicio de adiestramiento en obediencia básica, intermedia y avanzada optimizada, con pista de juegos físicos y mentales. Pow Shop, comida, accesorios y todo lo que tu mascota necesita, porque no hay nada mejor que mantener feliz y contenta a tu mascota. La línea OVA by Pow Shops te ofrece productos de excelente calidad y precios accesibles. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Conoce sobre ellos y deja consentir a tus mascotas por sus productos y servicios. Inga. Ya llegó Inga, la nueva marca de cerveza artesanal con todo el sabor del Valle. Imagina poder acompañar tus comidas y reuniones con amigos y familia con estas nuevas integrantes.
de sabor para todos los gustos. Haz tus pedidos al 099-82-7661 o al 095873-5191 y disfruta del amor y la pureza que solo una cerveza artesanal te puede brindar. Envíos a todo Quito y sus valles. Inga, pasión por la cerveza. No se olviden, amigos, que pueden seguirnos en todas las redes sociales. En Facebook diariamente publicamos notas, artículos muy interesantes sobre diferentes temáticas para todos ustedes dentro del entretenimiento, de la cultura, del arte, la música, la información internacional, nacional, los deportes y mucho más. Además, en YouTube pueden encontrar este y todos nuestros programas, reportajes y en vivos totalmente ordenados por programa y por categoría. Tenemos Chiva Deportiva, Caseros Viajeros, tenemos La Travesía Art, programa de rock y metal, tenemos Ecuador en lo Alto, programa turístico y diferente programación solo para ustedes. Adicional a eso, comentarles que en Instagram pueden seguirnos para que conozcan un poco más de lo que hacemos, de quiénes somos y de contenido exclusivo para ustedes. La semana que viene vamos a estrenar Acelerador a Fondo, un segmento para los amantes del motor sport. Así que no se lo pierdan y sigan en la sintonía de Carabela TV. Esto ha sido todo por hoy. ¿Te quedaste con ganas de más? Descuida, visita nuestro canal en YouTube y descubre lo que tenemos para ti, solo en Carabela.